Ya vi. Desde el canal de YouTube Seror, un intrépido explorador indonesio se aventura a acampar en solitario durante una noche en un bosque maldito. La historia que rodea este lugar relata una tragedia, donde se cuenta que una joven perdió la vida después de adentrarse en la vastedad del bosque. Existe la creencia de que algo maldito acecha en la zona, ya que se dice que la mujer enloqueció y, posteriormente, ató una soga a un árbol para ajustarla a su cuello. Aunque el tiempo ha pasado, persiste el rumor de que el espíritu de la mujer sigue presente, sembrando el terror entre aquellos que visitan el lugar. Ignorando las advertencias, el explorador decide pasar la noche en este enigmático bosque. Es en ese entonces que algo siniestro acontece. Atento. Gue lagi beres-beres dan nggak tahu kenapa ya dari dalam hutan tadi ada suara yang pertama kayak suara kera gitu ribut banget. Terus nggak lama ada kayak suara perempuan kayak kalian tau lah kayak kuntik cekikikan cekikikan. Unos pies se asoman por la abertura de la carpa, suspendidos en el aire, como un eco de la tragedia que envuelve este bosque maldito. ¿Y tú? ¿Te sentirías capaz de enfrentar la oscura energía de un entorno marcado por historias como esta? He creado un nuevo canal, Máximo Miedo. No apto para cobardes. El siguiente caso se ubica en las entrañas de un antiguo cementerio ubicado en alguna parte de México. Compartido por Urbana Sindonro 3 en TikTok, el clip muestra cómo un grupo de amigos se encuentra inspeccionando el camposanto una noche cerrada, cuando de pronto son testigos de unos gritos desgarradores. Oye muy atentamente. Esta es una... ¡Juepuya! Ya vieron. ¡Hola! 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 Oiga. Golpearon ahí. Acaban de golpear ahí. Sí, se escuchan gritos, pero no, unos salen de acá. Un grito desesperado desgarra el silencio del lugar, proveniente del interior de un pozo sumamente profundo que se halla en medio de la nada. Los exploradores están seguros de lo que oyeron, sin embargo, no son capaces de dar con la fuente de aquel perturbador sonido. ¿Podría tratarse de un alma en pena? En el siguiente caso, el ojo vigilante de una cámara de seguridad doméstica se convierte en testigo de lo siniestro. Todo comienza cuando una mujer, desprevenidamente, entra en la cocina de su casa sin sospechar que un intruso se encuentra observando desde las sombras.
mira muy de cerca. Un rostro muy pálido y alargado se asoma fugazmente, observando a la mujer desde una esquina oscura de la puerta. Tan rápido como se deja ver ante la cámara, la criatura se desvanece sin dejar rastro de su presencia, dejando a la mujer completamente ajena a lo que acaba de ocurrir justo a su lado. ¿Podría tratarse de algún tipo de entidad o criatura de otro mundo? Déjame saber lo que piensas acerca de este caso. Desde la cuenta de TikTok F Paranormal, ha surgido un llamativo video que revela el interior de un hospital en pleno funcionamiento. La grabación documenta una noche singular en la que algo extraordinario ocurre en los pasillos desiertos del recinto. Presta atención. A medida que la cámara se desplaza, se logra captar una figura pequeña y oscura que se asoma por la esquina de un pasillo cercano. Este hospital ya ha sido testigo de relatos que narran la presencia de un niño errante en el lugar, por lo que no sorprende que esta filmación logre captar lo que algunos aseguran haber visto. ¿Podría ser la entidad de los relatos o algo mucho más oscuro e inimaginable? Un video inquietante fue capturado por la cámara de timbre de una residencia en Estados Unidos. El propietario afirma que eran las 3 en punto de la madrugada cuando estaba dormido tranquilamente, hasta que oyó una alerta en su celular. Al despertar se llevó una sorpresa al ver el rostro demacrado de una mujer muy cerca de su pantalla. Atento. La misteriosa mujer, con un comportamiento errático, intenta repetidamente usar una llave para entrar a la casa, evidenciando su aparente confusión mental. El dueño, que nunca la había visto antes, relata que, al no lograr entrar, la mujer reacciona arrojando piedras al auto y tratando de forzar las cerraduras de la vivienda. Después de varios minutos, se retira del lugar, marcando su partida definitiva. ¿Qué opinas acerca de este perturbador incidente? Una joven que recientemente había tomado la decisión de vivir sola en su propio hogar experimentó una noche aterradora en su nueva residencia. Durante esa fatídica noche, algo sumamente inquietante sucedió, marcando un episodio inolvidable en su vida. Presta atención.
Después de abandonar su intento de exploración debido a los extraños ruidos, la joven regresa a su habitación, donde la situación da un giro aterrador. Sin ninguna explicación aparente, ambas puertas frente a ella comienzan a abrirse y cerrarse simultáneamente. ¿Podría haber algo más oscuro en esta casa de lo que parece a simple vista? Déjame tus teorías en los comentarios. En julio de este año, un taxista recorría tranquilamente las calles de su ciudad cuando de repente algo muy perturbador ocurre. Aquella noche atravesaban un extraño tramo de la carretera, donde fueron completamente horrorizados y filmados por las cámaras de seguridad del coche. Todos en el auto entraron en pánico, cuando de repente una extraña mujer, vistiendo ropa blanca, aparece deambulando en medio del camino oscuro y solitario. El conductor habló sobre lo sucedido, diciendo que en más de 20 años trabajando como taxista, jamás había presenciado un evento tan extraño y perturbador. Según él cree, podría tratarse de una verdadera aparición de un fantasma. Ocurrió en TikTok, un usuario llamado Jian Rohan publicó un video que confundió a varios de sus seguidores por lo bizarro que resulta. Él y sus amigos presenciaron una auténtica y siniestra actividad inusual justo delante de ellos. Esto fue lo grabaron. Aparentemente, aquella extraña figura que desapareció se trataba de un espectro. Sea paranormal o no, lo cierto es que no hay una explicación de cómo esta figura desapareció tan rápido. ¿Tú qué crees? ¿Un auténtico ente o solo un mal montaje? Tú decides. ভাই এই মোবাইল টাওয়ারটা পুরোটাই দখলে করে রাখছে ভাই এখানে কেউ আসতে পারে না কুরালি পরিত্যক্ত হয়ে গেছে প্রিয় বন্ধুরা এখানে একটা পরিত্যক্ত মোবাইল টাওয়ার আছে যেটা কি নেই শয়তানটা পুরোই দখলে করে রেখে দিয়েছে ধরেন রাস্তায় সামনে দিকে আগান তো ভাই এটা কি ওই টাওয়ারের দিকে যাচ্ছে ভাই এই মোবাইল টাওয়ারের দিকে যাচ্ছে সম্ভবত
¿Lan, mai? ¡Oye, pido, 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 A través del canal Anti-Crowell, en el año 2012, un video ha sido compartido. En él, un grupo de aventureros se encuentra cara a cara con una experiencia sumamente desconcertante, en el escenario de un bosque nevado en Finlandia. Escucha con atención lo que las cámaras capturaron. Mistä vitusta toi tulee? Un sonido fuerte e inexplicable puede oírse por los alrededores, dejando atónito al grupo de amigos, mientras algunos argumentaron que el video podría haber sido la fuente de aquel fenómeno. Otras especulaciones sugieren la presencia de un animal salvaje, o quizás de una especie desconocida, algo, en definitiva, alguna bestia bastante grande. ¿Qué teoría te parece la más acertada? Comparte lo que piensas en la sección de comentarios debajo de este video. Actividad paranormal parece estar tras la pista de un joven en México. Luego de vivenciar numerosas experiencias de todo tipo, el joven protagonista del canal de YouTube Pain Days finalmente se enfrenta a algo sumamente siniestro, a lo cual decide filmar para mostrar un testimonio. Atento. En ese momento, el perro de Eric se comporta de un modo extraño, como si buscara a alguien o algo por los alrededores. Tras dejarlo seguro en un cuarto, Eric procede a investigar el resto de la casa. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Escuché como si me hablaran. No sé si se alcanzó a escuchar una voz. Se los juro que no sé si se alcanzó a escuchar una voz. Uy. Sentí como si me soplaran en la nuca, no sé. Como si me hicieron así como... Mejor ya no pregunto eso. Hola.
Dejen a tu madre. Mami. Un par de manos pueden verse claramente reposando sobre el vidrio de la ventana para ser seguidas por un perturbado rostro que se asoma. ¿Qué ha sido esa cosa? ¿Tú qué crees? Se lo juro que no sé si alcanzo a escuchar una voz. Uy. Sentí como si me soplaran en la nuca, no sé. Como si me hicieron así como... Mejor ya no pregunto eso. Estás por ver ocurrió en algún cementerio de México, no tengo mucha información del metraje, más allá de que fue publicado por unos curiosos que decidieron meterse en un panteón donde supuestamente ocurren cosas extrañas en las noches. Es como un Cristo, ¿verdad? Para que sí, güey. Oye. ¡Mala más! Se cayeron los dos, güey. Las criptas de los cementerios resguardan energías misteriosas e inquietantes, pero lo que ocurrió en esta, tan solo sería el inicio de una noche bastante inquietante. Atento. O sea, esto que se está manifestando, sinceramente... ¡Vean! ¡La puerta se abrió! ¡Ah, no mames, cabrón! ¿Quién eres? ¿Realmente quién eres? Se abrió, mira. Se sigue abriendo. La puerta se abrió. Antes de que digan algo, aquí no hay nadie. Y acá tampoco hay alguien. Esto se abrió. ¿Esa tumba se abrió? Aquí le estoy enfocado. ¡Uy! ¿Yo? ¿A quién estoy enfocado? ¡Uy! ¡Hola! ¡Uy, cabrón! Tantas coincidencias ya no eran casualidad. Los exploradores aseguran luego de aquello comenzaron a creer más en las entidades. ¿A quién estoy enfocado? ¡Uy! ¡Hola! Necesito saber tu opinión. Déjamela saber en los comentarios. ¿A quién estoy enfocado? ¡Uy! ¿Yo? ¿A quién estoy enfocado? ¡Uy! El video que estás por ver pertenece al canal de YouTube Jim John Bean, el cual se conforma por un grupo de tres amigos, quienes han sido testigos de una experiencia sumamente siniestra. Ocurrió en noviembre del 2011, cuando el grupo se encontraba realizando una exploración urbana dentro de una morada repleta de historias demoníacas, sin saber que estarían por vivir una auténtica pesadilla. Atento. What's up? I'm Tim. Me and two of my friends, we're gonna go see a house that we've been hearing about for the past year. Ghostbusters! Oh yeah. And it's and we're about there like 15 minutes, 20 minutes, and we're gonna go see it's in the back of the woods somewhere, and we're gonna try to find it. And the legend has it that there are satanic worshippers that go back there and do like all their crazy rituals and stuff. Going in?
Mr. Confidence over there. Do that. Dude, it's open, let's go. Oh my god, dude, your guess is. Guys, this smell is terrible. I think I'm... Guys, I'm gonna throw up. Guys, we need to go. I'm gonna puke. Hey. Yeah, guys, we gotta go, man. We gotta go. Well... Okay, we gotta go. It's clock. Get open! There's crashes. Go, 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 go. Help! Help! What's happening? Get off! Es de entender que lo primero que hubieras hecho sería escapar inmediatamente del lugar. Un grito escalofriante, seguido de lo que parecía ser un gruñido profundo y desconocido. Estalla dentro del silencio, congelando sus corazones de terror. El pánico se apodera de ellos, por lo que de inmediato escapan del lugar, prometiendo así por el resto de la eternidad nunca jamás volver. ¿Qué? What? What is that? John, what is that? It's like... Come on, let's go. Let's check this out. I did this. It's like... Guys, this smell is terrible. I think I'm... Guys, I'm gonna throw up. Guys, we need to go. I gotta puke. Hey. Yeah, guys, we gotta go, man. We gotta go. Well. Oh my god! Go, go, go! 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 Oh my god! Oh my god! Oh my god. Oh. Oh, please, bro. Okay. We gotta go. Get open! There's crashes. Go, 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 go. Help! Help! What's happening? Get off! Big Wheel Garage es un pequeño canal de YouTube dedicado a la construcción de vehículos. Lejos de ofrecer contenido del tipo urbex, algo cambiaría un 25 de noviembre, cuando en un intento de ofrecer contenido variado, el propietario del canal haría una exploración que dejaría a sus seguidores en shock. Atento. Stole all the wiring. Hey. Alright, you guys check out that room, I'll check out this room. Look at that, wall's blown out. Oh my god! Oh, it's connected. When did this place close? 2005, 2004? Definitely gotta get night vision. Hey, what?
Yo, that looks like blood. Dude, it is blood. Oh my god, there's fucking fingerprints. Dude, go slow. You got your. Yeah, I got it. I'm not going in there. Dude, we should go in the other door first. I'm getting here now. Okay, so on this side of the wall we got Jesus, on the other side we got Satan. This is gonna be interesting. Is it? Nope, it's the same room. It's the other side? Yeah. Alright, let's go on this side. Yeah, it connects right through. It's in that room, nothing. Dude, what? Get the f*** out here. Dude, get the f*** out of here, man. Get out of here. Go fast. No, man, that's a goddamn. Where's my phone? Call 911. We gotta shut this off. El rastro de gotas rojas y manchas por doquier conducen a estos exploradores hacia la escena de un hallazgo completamente macabro. Puedes imaginarlo, ¿qué habrías hecho tú? Yo, that looks like blood. Dude, it is blood. Oh my god, there's fucking fingerprints. Dude, go slow. You got your. Yeah, I got it. I'm not going there. Dude, we should go in the other door first. I'm getting here now. Okay, so on this side of the wall we got Jesus, on the other side we got Satan. This is gonna be interesting. Is it? Nope, it's the same. Same room. It's the other side? Yeah. Alright, let's go on this side. Yeah, it connects right through. It's in that room, nothing.